Es un placer para nosotros contar con la presencia de todos ustedes y la conexión de todos ustedes. Queremos hacer un par de recomendaciones para sacar el mejor provecho de The este best seminario. of this seminar. Primero que todo, First of all, we preguntas will que ask you tengan, that any las hagan questions a you have, través del icono please de Q&A do que it van a encontrar on en the la parte Q&A superior icon that de you sus will find pantallas. below in your screens. Al finalizar esta presentación, When we finish this dejaremos las presentation, respuestas de estas preguntas we con el will doctor answer Gustavo. these questions with Dr. Gustav. Segundo, Second, quisiera también I recomendarles would que like escojan el idioma de to su recommend you to preferencia choose the para que puedan language of your escuchar preference esta charla for en you to español o choose en this inglés, talk in como Spanish prefieran. or English as Este you icono prefer. también lo van a encontrar en la This parte de icon you abajo will de sus find it pantallas. below in your screen. Habiendo dicho esto, muchísimas gracias nuevamente a todos. Bienvenidos y le paso la palabra a Guto, quien va a darnos la introducción del doctor Gustav y pues vamos a poder comenzar con este seminario tan esperado. Muchas gracias a todos. Guto, adelante. Hello, everyone, and good afternoon. Welcome, everybody, to this webinar series on oncology. My name is Guto, and I lead the Bienvenidos a molecular esta serie de webinars. Yo manejo el negocio de tomografía para GE en Latinoamérica. Hoy es mi placer y honor presentarles a uno de los mejores, mayores referentes de la medicina nuclear en el mundo. Tengo el placer de llamarlo mi amigo, Dr. Gustav von Schultes. Dr. Gustav es profesor emérito en la Universidad de Zúrich, donde fue profesor y director del Departamento de Medicina Nuclear por 26 años. Tiene un grado de medicina de Harvard, de la Universidad de Harvard, y un PhD de física del MIT en Estados Unidos. También tiene capacitación en radiología y medicina nuclear, así que está doblemente certificado para radiología y medicina nuclear. Y él tuvo el PET clínico instalado en el mundo, así que tiene mucha experiencia de muchos años como pionero de esta tecnología en el mundo. El doctor Gustav también fue uno de los que primero adoptó la tecnología en la Universidad de Zúrich. Una de sus contribuciones importantes para la comunidad de la medicina nuclear es desarrollar el programa educativo de medicina nuclear en Zúrich hace 13 años. Este programa todavía funciona. Y han ido doctores de todo el mundo para capacitarse en imagiología híbrida de PET, incluyendo muchos doctores de Latinoamérica. A veces son cursos de 2 semanas, 4 semanas con el equipo de la Universidad de Zúrich. Doctor Gustav está, digamos que, semi-retirado desde el 2014, pero continúa estando muy activo en las actividades educativas alrededor del mundo, digamos en forma multimodal, y también es el cofundador de una startup para desarrollar rastreadores de cobre de 621 para PET. Y el doctor Gustav va a hacer la presentación en inglés, pero puede hablar buen español. Él ha estado en Latinoamérica, ha estado en Latinoamérica varias veces. Así que ha sido un gran trayecto para él y es un gran honor estar con él. Así que hoy el doctor Gustav, su presentación va a ser sobre el PET híbrido en oncología, viendo el FDG y más allá, el FDG y más allá, doctor Gustav, sin más presentación.
por favor. Muchas gracias, Guto, para esta presentación. Es un gran placer estar con usted, a pesar de que esto es virtual, pero esperamos que esto va a funcionar bien. Así que el tópico hoy es la oncología híbrida PET, pero las cosas van más allá del FDG. Tenemos nuevos rastreadores en la práctica médica. Primero, soy un consultor de GE. También he sido asesor médico de una startup. Y también estoy muy involucrado en cursos de diagnóstico en Davos. Hemos estado manejando esos cursos en Sao Paulo el último año de radiología. Bastante interesantes, interactivos. Ahora, quiero hablar con ustedes de varias cosas. Primero, ¿por qué el PET es tan especial? ¿Por qué lo necesitamos? ¿Cuáles son las indicaciones para este tipo de material en oncología? ¿Cuáles son sus debilidades? Y luego otros temas de marcadores de PET como los amiloácidos, colinas, cáncer de próstata, marcadores, los PSMAs y luego algunos desarrollos en radiofarmacología. El profesor Alex Marconis, que murió en 2018, era el radiólogo más eminente de finales del siglo XX. Y él una vez me dijo, cuando le dije que no era tan fácil tener la radiología y la medicina nuclear funcionar al tiempo en Suiza, me dijo, era una lástima porque el futuro de la radiología está en los marcadores. Esto es interesante como frase porque me dijo que el futuro de la radiología es la medicina nuclear, porque los marcadores solo existen en la medicina nuclear. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un marcador y un agente de contraste? Se puede ver acá en esta columna. La medicina nuclear en particular para el PET tiene una increíble sensibilidad de la sonda, así que podemos usar una cantidad mínima e inyectarla en los pacientes. Luego hacer visible su camino por el cuerpo humano. Y tuvo un gran valor en el pasado. Porque la medicina nuclear puede, por ejemplo, inyectarle veneno de ratón y se puede hacer en una dosis pequeña y también se puede hacer el FDG, porque el FDG es un buen agente de contraste en resonancia magnética, pero no hay que ponerle una dosis tan grande, porque si es muy alta, el paciente puede morir. Así que con esto podemos insertar cantidades moleculares y podemos ver la fisiología que va más allá de la excreción del hígado. Como resultado de esto se puede ver que se puede producir una galería de diferentes imágenes. Se pueden ver todas las imágenes completamente diferentes. Este es el FDG que muchos conocemos, pero por ejemplo, los aminoácidos salen al cerebro, aquí con fluoruro, con la colina, es completamente diferente. Algunos de los marcadores son relevantes. Está el PSMA, y no sé por qué no me salió la imagen acá, pero bueno, luego la veremos. Aquí está, este es el marcador de PSMA. Ahora, el panorama de los marcadores de PET ha cambiado en el año 2000. Esencialmente todo era FDG. En 2010, FDG era dominante. El amoníaco estaba usado en imágenes cardíacas o colina. Pero para hoy, el FDG es muy dominante. Pero el PSMA en Europa se ha hecho un marcador importante para el cáncer de próstata. Y en Zurich usamos amoníaco para imagenología cardíaca.
también el F-amiloide, el F-colina y el F-ET, agua, y para el escáner de huesos. Así que el futuro es brillante y ahora no sabemos cómo será la distribución, por ejemplo, para 2030. Antes de empezar con la oncología, solo quiero mencionar que el PET se puede usar para otras cosas. Es un paciente que tiene una osteosíntesis en su columna y tiene una actividad de FDG acá. Esto es una infección de la osteosíntesis, así que hay una inflamación, una infección. Eso es un buen indicador para usar el FDG. Aquí es una aplicación para el cerebro que probablemente va a ser muy importante, como esperamos, un nuevo tratamiento para el Alzheimer que se materialice y que sea aprobado por la FDA en 6 meses. Este es el amiloide. Es un paciente que tiene en el cerebro, pueden ver que es predominante comparado con un paciente normal. Y está la materia blanca. Finalmente, aplicaciones cardíacas son muy importantes y sigue siendo el estándar de oro para la imagenología cardíaca. Lo más importante es que les muestro un caso acá. Este es un paciente que tiene problemas coronarios. Esto significa que el escáner PET cualitativamente es normal bajo estrés o en descanso. Pero si vemos el flujo, se puede ver que todo el miocardio está perforado, así que está debajo de la línea roja, así que esto puede estar balanceado o puede ser microvascular. Hay algo nuevo para la fluoridrimidazol. Ahora nos vamos a enfocar en oncología. ¿Por qué necesitamos las imágenes híbridas? Esto es algo importante porque siempre bloquea una modalidad mientras funciona la otra. Pero como podemos ver acá en esta charla, la interacción entre el PET y la imagen de morfología es crítica. Aquí tenemos un paciente que tiene un foco acá, es un paciente de 1998 y es un nódulo linfático, pero ese no es el caso. Lo que se puede ver acá es que el paciente tiene un bronquiocarcinoma que creció en la ventana pulmonar de la aorta y por eso el paciente tiene el síndrome de Horner. Y con esto tiene una parálisis de la laringe en el lado izquierdo. Así que lo que se puede ver acá, se puede ver el cartílago. Es un músculo. Es la parte posterior. El músculo cricoperitoneal posterior. Y por eso toma tanto FDG. La imagenología híbrida es el mejor de los dos mundos y me gusta usar esta alegoría. Puede que han visto este libro de niños donde tienen que encontrar al gusanito de la manzana. Está en el vehículo, en el carrito de la manzana, pero es muy difícil encontrarlo en una escena compleja. Y eso es lo que hace el radiólogo. Tiene esta escena compleja y tiene que encontrar este pequeñito. Y es difícil, es una labor difícil. Se puede ver que está acá. El PET hace algo diferente. El PET le muestra al vehículo y opaca lo demás. Aquí tenemos como algo gris, pero en el CT es difícil encontrar las lesiones, así que las ignoramos. Así que con el PET híbrido es lo mejor de ambos mundos, porque uno ve el escenario, pero inmediatamente ve dónde está la lesión. Así que esta es la gran ventaja del PET. Y van a ver la porción importante
de cómo es esto en la morfología de las imágenes. Acá hay un ejemplo. Tenemos un paciente que tiene un cáncer de pulmón. Vemos la lesión aquí y no estamos seguros de si puede ser una metástasis del hueso. Vemos el PET y vemos que se localiza en el hueso, pero si lo analiza con el CT, sino que hay como un callo, una formación de un callo. Así que es una fractura. Así que lo que se puede ver, lo que es especifica el CT, el problema con el FDG y el PET y otros marcadores oncológicos es que no son muy específicos, así que tenemos que tener una información auxiliar para especificar lo que estamos viendo. Así que gracias al CT se puede decir, bueno, este paciente tiene una costilla fracturada y no tiene metástasis, y eso es muy importante. Aquí tenemos otro paciente que mencioné. Esto no es de FDG, sino que es un paciente que tiene un PSA, tiene un cáncer de próstata, y luego se puede ver algunas lesiones aquí, metástasis del hueso, y luego se ve una lesión acá. Y acá está el ganglio. Así que si uno conoce la anatomía y puede hacer la correlación para ver las imágenes anatómicas, puede ser más específico. Así que recomendamos siempre ver la parte morfológica con cuidado del examen híbrido. ¿Cuáles son los indicadores para el FDG PET en oncología? En la etapa T ayuda una que otra vez a la imagenología morfológica y también para la investigación para saber si tiene determinada lesión de R0 o R1. En la etapa N es muy importante para el carcinoma bronquial porque es importante, digamos, ver el tumor, ver su etapa, por ejemplo, en N3, porque en un N3 ya no se puede operar, pero en un N2 sí se puede operar, ir a cirugía. También es importante en otros tipos de cáncer, pero puede detectar la metástasis, porque a veces en algunos tumores los ganglios linfáticos pueden estar muy lejos y no se pueden distinguir. Y, por ejemplo, toca hacer ultrasonido, endoscopia, para determinar qué es. Y, bueno, también para la etapa M, porque obviamente, si se detecta que el paciente tiene metástasis, ya no son opciones terapéuticas. También es importante para monitorear y detectar enfermedades recurrentes. Y también sirve para hacer la prognosis, ya luego les mostraremos algunos ejemplos. Aquí tenemos un paciente que tiene un tumor primario aquí, posiblemente N2, y aquí no hay otras lesiones. Pero la imagen no es lo suficientemente buena. Hay que ver todas las diapositivas de PET y a veces no se puede ver algo pequeño en la sección transversal. Aquí hay otro paciente con un cáncer pequeño. Tienen un ganglio, tal vez es N3. Cuando vemos el CT del paciente, ya ha hecho el desplazamiento, eso significa, eso es N2, entonces basado en esta información. Y esto pequeño aquí, se puede ver acá y acá. Es supraclavicular. Y eso lo hace un paciente N3. Así que ya no se le puede hacer cirugía. Así que el CT les ayuda a ver las anormalidades anatómicas, como este desplazamiento.
pero esto nos puede mostrar bien esas pequeñas lesiones que son muy difíciles de identificar solo con CT. Un radiólogo no hubiera podido dar este diagnóstico. Y esto lo confirma. Este es otro paciente que tiene carcinoma sigmoide. Aquí vemos que son imágenes PET de resonancia y en algunos escenarios el MR tiene alguna ventaja sobre el PET en los tumores pélvicos o metástasis de hígado o de metástasis en el cerebro. Lo segundo importante es la terapia de monitoreo. Y les voy a mostrar una serie de pacientes de linfoma. Así, en el escáner de base se ve que el paciente tiene una ubicación de linfoma grande. Esa es etapa 1. Luego se le trata con la quimioterapia de 4 CHOP estándar y podemos ver. Y hay una recuperación, una remisión parcial muy buena. Eso es muy bueno, uno diría. Pero la comunidad ha visto que no es tan bueno porque el oncólogo sigue tratando al paciente y luego de 8 ciclos de CHOP, el paciente desarrolla el tumor de nuevo. Así que no hubo éxito, entonces el paciente recibe radioterapia y aquí no hay FDG. Esto es lo que queremos tener. Si este scan se hubiera visto después de 4 ciclos, le hubiera dado buena confianza de que el paciente ya iría a una remisión completa después del tratamiento con la quimioterapia. El linfoma también tiene el problema de que tiene masas residuales en el CT después del tratamiento. Vemos este tipo de CT, esta estructura anatómica. No debería estar acá. Una masa residual y no sabemos lo que significa. Yo recuerdo días donde no había PET, donde vivíamos. Y hay que volver a hacer el CT en 6 meses. Ahora podemos hacer el PET y lo podemos ver acá, el CT del PET. Y esto no toma FDG, así que esto significa que el paciente le está yendo bien. Tiene una masa residual, pero le va bien. Y no tiene masa residual, hasta 60%. Así que yo tengo un corolario muy importante de esto, y es que cuando se tiene dos informaciones, hay dos tipos de información. El PET, a menos que tenga una muy buena razón, hay que creerle al CT. Por eso el PET es tan bueno. Aquí hay otro caso. Este paciente tiene un cáncer de pulmón y como podemos ver el paciente, es un tumor y podemos ver que el tumor está invadiendo. Y luego recibe tratamiento y hay una buena remisión parcial. Pero la lesión del CT sigue creciendo. Tiene un dilema. Y con el PET se ve que le va bien en la terapia. Y si uno es inteligente y un buen radiólogo, dice, bueno, acá puedo ver un margen esclerótico, así que hay un tumor. Así que el cuerpo se estará como reformando. Así que le puede dar una remisión parcial y dar un buen resultado. Los estudios de prognosis han estado apareciendo y hay muchas publicaciones científicas. Esta tal vez es la primera, la primaria. Estos son pacientes con cáncer colorrectal. Si la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia, siempre muestran lo mismo, si el paciente tiene una remisión completa de FDG, es que si se le vuelve a hacer escáner, no hay actividad, el paciente sobrevive. Pero si no hay remisión, el paciente muere.
Así que la acumulación de FDGs es muy importante. Una señal muy importante, prognóstica, y deberíamos tomar eso muy en serio. Nadie es perfecto, como saben, así que el FDG PET tiene algunas debilidades. Y se las quiero señalar. Yo dije que al comienzo que la calidad del FDG en la información de las imágenes es una aplicación importante, pero obviamente si un paciente tiene un tumor y luego tiene un foco de infección, luego tiene ese dilema diagnóstico. ¿Cómo se maneja eso? Lo que se puede hacer es revisar la historia médica, ver la apariencia general de la lesión, ve como las cuñas, esa forma de cuña, una lesión grande, un paciente de cáncer pulmonar, puede haber una inflamación. Hay que ver la morfología, eso ayuda para la especificación. A ver si es un tumor o una inflamación. En general, hay un tema con la especificidad, la morfología, el conocimiento de las estructuras normales. Es importante conocerlas y aplicar ese conocimiento. Yo siempre digo, el mejor PET no es el que encuentra la lesión. Eso es fácil, porque uno lo puede ver a simple vista. Lo mejor es decir, veo algo, y por esto, esto no es una manifestación de un tumor, o sí lo es. Hay algunos escenarios donde uno puede ingresar el FDG, puede ser en cáncer de seno, o particularmente de próstata, en adenocarcinoma de pulmón, o los NET. No se puede tener FDG en esos casos. El FDG es un marcador de algo maligno. Si no es tan agresivo, como el cáncer de próstata, como muchas veces lo es, o un tumor en el cuello, puede que no le salga el FDG. Y aquí, otros marcadores se han hecho importantes. Aquí tenemos un paciente. Tiene un paciente una lesión de linfoma o broncocarcinoma. Se ve algo así. Y es difuminado como patrón. Es sugerente de sarcoidosis. Tiene extracardíaco como intracardíaco. Sarcoidosis y tiene una afectación ventricular. Aquí tenemos otros dos casos. Este es un paciente que tiene un cáncer de pulmón. Tenemos en el ganglio linfático el FDG. Cuando lo vemos en las imágenes del CT, ve que se ve como si fuera una herradura. Y eso es normal. Es un linfoma normal, no es un tumor. Pero cuando se ve con mayor detalle, se ve la inyección. Está ahí. Acá hay otro paciente. No recuerdo por qué la examinaron, pero ya viene con este ganglio linfático muy grande. Y cuando lo vemos, es de forma redonda. Y ese es patológico por su forma. Y aquí vemos que era durante la epidemia de SARS, la habían vacunado 4 días antes. Entonces, la vacuna pues puede producir una reacción inflamatoria, así que es muy importante. Cuando los pacientes vayan hay que tener un cuestionario, le dio gripe, lo vacunaron, tuvo esto, porque eso les va a ayudar a especificar lo que están buscando y para no dar un diagnóstico erróneo. Aquí hay otro paciente que tiene inmunoterapia. Es complejo. No puedo entrar en el tema, pero hay que tener en cuenta que la inmunoterapia, los pacientes pueden tener reacciones donde muestran muchas lesiones y esto es inflamatorio, es una reacción.
y es para este tipo de estructuras que se pueden ver aquí. Una de las formas en que se puede ver de que es solo una reacción a algo inflamatorio puede ser el crecimiento de un tumor. El crecimiento de tumor no tiene que ver con órganos, sino con ganglios linfáticos. Entonces, veamos otros marcadores PET. No puedo entrar en muchos detalles, pero les puedo dar una opinión. Los aminoácidos se han usado, la colina, son marcadores de NET o PSMAs para cáncer de próstata. Así que tenemos un paciente con un tumor neuroendocrino. Se identifica muy bien. Este no tiene FDG. Los pacientes toman dotatato en la hipófisis. Y lo que es normal en el scan es que el vaso se activa mucho. Si fuera FDG sería muy patológico. En el linfoma, esto tiene afectación del vaso, pero aquí el GA dotatato, esto muestra que cada nuevo marcador es una nueva modalidad de imágenes y por eso lo hace tan versátil. Aquí tenemos otro paciente con un tumor neuroendocrino y tiene una metástasis de hígado. Y esta puede ser otra, probablemente. El dotatato también se usa en el meningioma, pero no tan frecuente. Yo no lo llamaría como un uso clínico tan amplio. Se hace fácil por resonancia magnética. El otro marcador, el que usamos en el cerebro, es el FET. Es bueno para tumores, pero es más específico que el FDG, pero el problema es que no es tan sensible, porque hay que ser muy sensible para identificar las etapas. El FET es inferior al FDG en los estudios, pero en el cerebro no. En el cerebro hay FDG en el córtex. A veces es difícil distinguir un tejido de un tumor. Aquí hay un paciente con FET, PET, para ver qué tipo de tumor es. Y así que se comporta diferente que el FDG. El FDG es más alto si el tumor es más agresivo. Y la actividad del FET no se correlaciona con lo maligno del tumor. La gente ha demostrado que se necesita un escaneo dinámico para hacer la distinción. Y aquí hay dos ejemplos. Se puede ver que este es un tumor que toma FET. Empieza en 2.5, no es cero, pero se puede ver. Después de 2.5 minutos, la actividad en este tumor empieza a decrecer. Y en este paciente, la actividad empieza a incrementarse en 2 minutos y medio. Y los tumores que tienden a incrementarse con el contenido de FDG son más benignos, mientras estos que crecen son más de glioblastoma y son más agresivos. Esto es una diapositiva importante para entender. Yo les di, si vemos la acumulación de marcadores frente a la desdiferenciada, vemos el mientras peor es más sube, mientras más FDG tiene. Ya hablé de la actividad del FET no depende tanto de la diferenciación.
se hace más complicado con las moléculas receptoras o para los PSMAs. Imaginemos un paciente que toma y se vuelve a hacer el escáner. Hay dos opciones. O se tiene éxito y decrece la actividad, o el tumor puede ser diferenciado y ya no se expresa para los receptores de PSMA y el tumor se hace peor. El paciente se empeora, pero si uno ve el escaneo PET, que el paciente se está mejorando, pero no es el caso. Entonces, ¿cómo se puede mitigar este tema? Bueno, si vemos la morfología, se ve que crece el tumor en CT, pero tiene menos actividad de PSMA. Y el paciente tiene una recurrencia y se está empeorando. Una aplicación interesante, ahora vamos para los marcadores de cáncer de próstata. La colina ya casi no la usamos para el cáncer de próstata. Hay algunas indicaciones para pacientes que tienen un PSA muy alto, pero hay unos indicadores huérfanos, es ver estos pacientes con hiperparatiroidismo. Usamos la colina para encontrar el adenoma. Ahora vamos a la colina y el PSMA. Como dije, en 2010 teníamos la colina. Este es un paciente de colina, se puede ver. Hay mucha actividad. Luego hay un PSMA en el mismo paciente y se puede ver múltiples ganglios linfáticos y aquí. Así que el PSMA es más sensible. Y la colina, estamos siendo 500 a 700 pacientes en Zurich para cáncer de próstata. ¿Por qué el PSMA ha sido tan exitoso? Hay una brecha diagnóstica. Porque si uno tiene un paciente que si uno lo sigue bioquímicamente el PSA con cirugía de próstata, el PSA es entre 0.2. Cuando es 0.2, el urólogo ya sabe que tiene una recurrencia. Pero para la colina, solo cuando el PSA alcance un nivel de 2 nanogramos por mililitro, hay 50% de los ganglios linfáticos positivos. Así que esencialmente el urólogo está en un mal escenario, porque puede ver que se le hizo cirugía, pero no lo pudo curar, porque tiene un incremento de PSA y el paciente dice, pero doctor, ¿entonces qué hacemos? El urólogo tiene que decir, no hay nada, hay que esperar y ver. Hay una gran frustración. Entonces, aquí viene el PSMA y se puede ver lo sorprendente. Es que tiene, este es un estudio de nosotros, en el rango del PSA de 0.2 a 0.5 nanogramos por mililitro, tomamos más de 50% de la lesión. Así que esto lo cambia todo. Y por eso los urólogos se han pasado al PSMA. Y lo interesante es que ahora, basados en estos escaneos, las estrategias están cambiando. No puedo entrar en los detalles porque hay muchas formas de tratar el cáncer de próstata, pero estas son algunas de las opciones antes del PSMA-PET. Y mientras avanza el tiempo, podemos ver que hay muchas categorías. Este es un PSMA enfocado en un ganglio linfático en alguna parte del cuerpo con un problema de próstata. Así que sabemos que el paciente tiene una lesión, así que la radioterapia ya ha empezado a hacer una radiación guiada por PSMA, así que irradia en un ganglio linfático específico
Y luego va a la normalidad para la mayor, unos 50% de los pacientes o más. Es un gran cambio para el cáncer de próstata. Aquí tenemos la colina, el PSMA, los scans. De nuevo, y ya lo hablé, el PSMA no es completamente específico, así que tiene los fallos del FDG, porque el PSMA también va a las células del endotelio y los vasos en los tumores, así que hay reportes que muestran hay PSMA en otros tumores. Eso no es tan serio porque no se usa el PET para el diagnóstico del tumor en esa etapa. Pero como les he mostrado al comienzo, es normal para el ganglio y otros sitios. El primer marcador que tuvimos es el galio en PSMA-11. Y ahora, el FPSMA ha salido al mercado. Este es un buen marcador. Es mucho mejor para la distribución, pero parece tener más falsos positivos, así que en los huesos. Así que todavía no tenemos una respuesta definitiva. La pregunta, hablamos de enfermedad recurrente, pero también tiene sentido para tumores de alto riesgo. Es bueno hacerle un PSMA en una etapa temprana y se pueden ver nódulos que no se ven en otras modalidades. Bueno, para terminar, veamos unos nuevos desarrollos en la radiofarmacología. No es la lista total, fue los que encontré como interesantes, puede haber otras cosas. Pero quiero señalar dos cosas. El PDL1, puntos de verificación de inhibidores inmunes, puntos de revisión. Hay un compuesto aquí, se ve el tumor. También se identifica el circonio, el anticuerpo de circonio. El problema es que se acumulan muy lentamente, así que se necesita una larga vida de radioisótopos, así que es una alta radiación para el paciente, para tener una buena calidad de imágenes. Se ve bien. Otro marcador interesante es el FAPI, inhibidores de proteínas. Aquí se ve los pacientes de FAPI tienen lesiones más extendidas aquí y sin FDG se puede ver diferentes cosas. Si el FAPI va a ser relevante, no lo sé. Están en fase 2 en los ensayos. Ahora, ¿cuál es el interés en ir con los radioisótopos? Es que si se usa el PET metálico, los radioisótopos, está más cerca de la teragnóstica. Cuando se tienen esos marcadores clave, se puede reemplazar el galio por el lutecium. Y ahora se puede usar el lutecium. Eso se ha usado con los tumores NET. Novartis compró una empresa de estas, un alto precio para hacer esos tratamientos radioactivos. Eso se puede usar para varios tumores potencialmente. Así que el razonamiento es el siguiente: hay una biomolécula y se usa para tener el catión. Se carga positivamente.
no serviría para el fluoruro, pero tiene dos grandes ventajas. Tiene lo que llamamos la química del click. Se puede hacer una química lenta, preparar este compuesto, que es frío, y cuando se hace el procedimiento, se combina este compuesto con el catión y luego se puede usar como marcador PETA. Esto es como funciona la medicina nuclear convencional. Y uno puede decir, bueno, acá le doy clic en el beta más, en el emisor beta, y luego en la segunda ronda, el lutecio 177. No es tan simple porque son un poco más específicos aquí. El que usamos para el galio 68 no es tan bueno para el lutecio 177. Así que no le puedo dar una teragnóstica tan perfecta. Acá hay unos marcadores con gran potencial. Para entender lo que se necesita, los médicos nucleares tienen que hablar muy de cerca con el oncólogo. Ellos no saben, y ellos entre ambos no saben. No entienden al oncólogo, no se entienden entre ellos. Cuando se tiene un buen marcador, se puede ver lo que pasa con el galio y ahí puede haber una buena trabajo en equipo. Tenemos un problema de optimización con estos marcadores. Se quieren tener en moléculas pequeñas. El fluoruro es bueno si se tienen, si están en este rango de vida media. Hay una baja carga de radiación. Mientras más bajo, es más fácil de distribuir a ese rango de usuarios. El F18 se prefiere, pero requiere una síntesis caliente. Pero con la fría es más fácil hacerlo, hacer esa síntesis. Por esto, he estado revisando el cobre 61. Tiene una vida media de 3.3 horas. Tiene dos primos o hermanas, tiene el CU64 y el CU67. Así que como resultado se puede usar para para un quelar y esa acumulación está ahí. Se puede usar el 67. Para tratar al paciente. Con esto ya llego al final de mi presentación. En resumen, yo creo que el PET tiene un rol cada vez más importante en la imagenología oncológica. No se puede ver el PET sin ver el CT o el MR. El PET ya no es FDG, sino que hay muchos nuevos marcadores que están por venir. Así que está adecuado para una medicina aún más personalizada. Los marcadores PET ya no están basados en FDG y yo creo que los quelares basados, las moléculas basadas en quelares es el enfoque del futuro. Gracias por su atención, así que ya creo que podemos ir a las preguntas y respuestas. Podemos pasar a la sesión. Gracias. Gracias, doctor Gustav. Fenomenal presentación, muy interesante, datos muy interesantes. Es bueno ver el escenario a dónde van las imágenes PET. Muchas gracias por compartir esta visión con nosotros y toda su experiencia. Doctor, tenemos algunas preguntas de la audiencia. Le voy a hacer algunas. La primera, ¿hay una guía, directrices de imágenes para osteosarcomas?
El osteosarcoma es un tumor muy agresivo, así que el paciente FGPT es bueno para ver la metástasis para una imagen local. El osteosarcoma es mejor MR o CT, pero si uno cree que tiene, que el paciente tiene una metástasis, hay que hacerle un escaneo de FDG. Gracias. Otra. La primera era del doctor Roberto Medina. La siguiente. Doctora Mónica, la pregunta, ¿hay algún marcador para cáncer de seno? Sí, sí los hay, marcadores para cáncer de seno. Tengo que admitir que no soy experto en esos marcadores. Pero si se usa estrógeno, imágenes PET, el tema es que se necesita un marcador de estrógeno solo cuando se tiene una terapia avanzada. Se puede ver en sus receptores de estrógeno, pero en el estándar de la práctica clínica no puede ir más allá de lo que hace el FDG. La síntesis de cualquier marcador cuesta mucho, y si uno no tiene un buen mercado, puede que no sea útil producirlo para una terapia estándar. Pero en los centros cancerológicos podría ser útil. Pero no tenemos tratamientos que tienen en ensayos médicos. Así que el PET en este caso se usa más para las pruebas médicas, para los ensayos. Así que el uso es más FES, F-E-S, en este caso. Siguiente pregunta, doctor Gustav. En la interpretación. ¿Hay algo como un umbral que se tenga para la desdiferenciación? Por ejemplo, en cáncer de pulmón. Sí, entiendo. Probablemente muchos de ustedes dicen que no tiene valor. Es que hay que hacer un gran esfuerzo por estandarizar los scans del PET. Se han hecho esfuerzos. QClear es un software de GE que le da mejores valores de SV, pero aún no soluciona el tema de si, por ejemplo, se mide el FDG del paciente después de 15 minutos y luego son 70 minutos porque ya hay un error de cálculo. Así, los errores ya pueden ser del 20-30%. Lo que yo diría, un buen umbral sería 4. Eso es un margen de error ya grande igual. Otra forma de verlo es verlo llevar el FDG a un grado más alto de lo que le da. Ahí ya habría una lesión si le da un valor más alto de lo usual que le debería reportar. Esta puede ser útil para todos, esta pregunta.
Rogelio Gutierrez. El doctor Rogelio Gutierrez. Is asking if there is any, you know, scientific article. ¿Hay algún artículo científico o referente que la gente pueda ver los nuevos marcadores que van a que le ayuden el FDG en el PET? Hay artículos de revisión de lo que hacen los marcadores, pero yo creo en Zurich somos muy prácticos. Yo siempre enfatizo, si empezamos a sintetizar algo, tiene que tener un uso clínico, porque si no, no lo vamos a poder costear. Tenemos FDG, tenemos colina, galio, y eso es todo. Muchos de los nuevos marcadores son, no hay suficiente experiencia, hay que esperar a ver. Así que el número de marcadores útiles no es uno, no es solo el FDG, pero actualmente, ya se lo señalé, creo que tenemos, sería 85% el FDG, 5% el 10 es galio y el PSMA o el amoníaco por el tema cardíaco, y ya los otros más espurio, digamos, todavía no. Un amigo, Oscar Leonel Ruiz, las moléculas quelares, el CU64, y le pregunta cuál prefiere de esos. La pregunta que es sencilla, porque como yo dije, estoy en una startup, en un emprendimiento del 61, del cobre 61, y producirlo no es tan fácil, pero si se puede hacer, es bueno de producir, porque se puede escalar el costo de una buena forma. ¿Por qué? ¿Por qué es tan interesante? Antes era el 64. Es un buen positrón, tan bueno como el 64. Tiene un máximo de energía de positrón que es 3/4 o 2/3 de galio, aunque el positrón, la energía no es tan crítica, pero lo más crítico es que tiene una vida media de 3 horas frente a la otra es de 12. Así que si uno dice, quiero hacer un escáner luego de una hora, es mejor tener el mismo número de conteos y le da una dosis de radiación mayor con el 64 que el 61. Así que para pequeñas moléculas, el 61 es tan bueno. La carga de radiación del 61, si es diferida, no es tan alta como el FDG. Doctor Gustav, ya cumplimos la hora. Entonces, yo creo que le voy a enviar algunas de las preguntas y por favor me las puede enviar a mí y se las puedo redirigir a ellos si es tan amable y vemos cómo funciona. Pero de nuevo, muchas gracias de verdad por esta gran presentación. Muy interesante. Un tema muy interesante. Creo que tenemos mucha información para la gente que ya ha experimentado el PET o va a empezar con él. Así que a todos, gracias por unirse a esta presentación del Dr. Gustav. Espero que la hayan disfrutado. Vamos a tener otras sesiones en el futuro y esperamos verlos allí. Gracias a todos, Dr. Gustav. Es un gran placer. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Buenas tardes a todos.